Hola, ¿qué tal amigos del canal? Bienvenido un día más a un nuevo vídeo de del canal de Javi Granero de Pesca y Naturaleza. Gracias como siempre por apoyar el canal, por darle a like, por ver los vídeos y por suscribiros. Gracias en definitiva por estar siempre ahí. Bueno, hoy vamos a ver un señuelo de los más efectivos, de los más eficaces para pescar blas bass en superficie, a media agua o en fondo. Un señuelo muy versátil como es el Yerbait blando. Bueno, como en todos los señuelos de pesca, encontraremos el Yerbait de multitud de formas, de colores y de tamaño. Bueno, para empezar, vamos a ver este modelo en color perla. Como veis, tiene un ojito, el otro lado se le ha perdido, ¿no?, en la pesca. Como veis, tiene un ojito y bueno, lo tenemos anzuelado con un anzuelo recto. También lo podemos hacer con un anzuelo curvo, ¿vale? ¿Veis? Tenemos este modelo que es plano. Este modelo es de la casa Manx, un señuelo americano. Como veis, también va anzuelado con un anzuelo recto, ¿vale? También se le puede poner un anzuelo curvo, un anzuelo white grab. Aquí tenemos, mirad, este es un modelo de Fluke, ¿vale?, que lo anzuelaremos de esta forma. ¿Veis? Este también es un Fluke. Aquí tenemos dos. Uno en verde con motitas, color watermelón, y el otro lo tenemos en color blanco, blanco perla. ¿Veis? Bueno, os voy a enseñar cómo anzuelarlo, por si alguno de vosotros no sabe cómo hacerlo. Aquí tenemos un anzuelo tipo recto, ¿vale? Yo este anzuelo es el que más utilizo. Y ahora tomamos el vinilo y clavamos el vinilo por la cabeza, así, más o menos. ¿Veis? Y sacamos la punta por el cuello del pez. ¿Veis? Así. De esta forma. Ahora terminaremos. Vamos a quitar esta matita de aquí. Bueno, una vez que lo tenemos así, ¿vale?, pasamos todo el anzuelo hasta esconder el ojal del anzuelo. Tiene que quedar escondido. ¿Veis? Lo retorcemos para que la punta del anzuelo mire el cuerpo del vinilo. ¿Veis? Lo giramos. Y tenéis que tener en cuenta de que este ojal se tiene que quedar dentro de la cabeza. Así. De esta forma. ¿Veis? Y ahora el anzuelo. Si queréis tomar la medida precisa, sería, ponemos el anzuelo así. ¿Veis? Y aquí con el dedo marcamos justo donde el anzuelo tiene que clavarse.
¿vale? Entonces lo clavaremos así, de esta forma nos quedará este flux, anzuelado. ¿Veis? La puntita del anzuelo puede asomar, si veis que donde vais a pescar con él no hay pues mucho riesgo de enganche, y si veis que eso, que hay mucho riesgo de enganche, pues hincáis la punta un poquito en el lomo, y ya, como veis, no se ve, y entonces ya podemos pasarlo por encima de alguna masa de algas, por encima de algunas ramas de árboles sumergidos o en algún sitio donde tengamos enganche. Bueno, pues esta es la forma correcta de anzuelarlo, ¿vale? Este blanco, que es de otro modelo, pues lo hemos anzuelado exactamente igual, con un anzuelo recto, un pellizquito en la cabeza, sacamos el anzuelo por la garganta, lo giramos para que apunte la punta del anzuelo a la barriga del pez, y por ahí medimos con el dedo la curva del anzuelo y clavamos. Aquí tenemos otro modelo de fluke, veis que es color gris, con el lomo negro. Este lo que lleva es un anzuelo plomado para que nos llegue más lejos y para que nos llegue más rápido al fondo. Ya que si pescamos con el flux, con el anzuelo recto normal, si lanzamos, pues llegará menos en la distancia que si va con un anzuelo plomado. Y si lo dejamos que se hunda lentamente, pues tardará más en llegar al fondo, si es que queremos que llegue al suelo, que si lleva este anzuelo, ¿vale? Cuando el blast bass está muy activo, podemos utilizar sin ningún problema este anzuelo con plomo, y la pesca así se hará pues muchísimo más rápida, más ligera, y de esta forma pues tendremos que hacer la pesca un poquito más lenta, porque el señuelo irá sin peso, y entonces habrá que manejarlo más despacio. Aquí tenemos otro modelo, fijaros este qué bonito que es, en color transparente. Fijaros qué movimiento tiene, qué flexibilidad, ¿vale? Todos estos señuelos se anzuelan de la misma manera, ¿vale? Este es igual, ¿vale? Igual que este modelo, pero en otro color. Este ya lo tenemos en un color más oscuro, ¿veis? Tiene en la espalda el lomo en color negro. Fijaros, también tiene una movilidad, ¿veis? Parece un pez real. Bueno, y ahora tenemos otro aquí. Fijaros este. Este lleva como si se hubiera tragado un pececito. Fijaros cómo se transparenta en la barriga, por aquí, del pez, como si se hubiera tragado un pececito más pequeño. No sé si se podrá ver bien. ¿Veis? Es como si se hubiera tragado un pececito. Fijaros, este vinilo también es muy flexible, ¿vale? Así, como transparente. Todo esto dará muy buen resultado siempre y cuando el blast esté comiendo y esté comiendo peces, ¿vale? Este lo anzuelaremos de diferente manera a como se anzuela el fluk. El fluk, como hemos visto antes, se anzuela así, por la parte de la barriga, y le asoma el anzuelo por la espalda. Sin embargo, este señuelo lo anzuelaremos lo mismo que este. ¿Veis? Al ser señuelos planos, ¿vale? Este señuelo, como veis, es plano totalmente. Totalmente plano. Entonces, pinchamos en la cabeza, como siempre, es lo mismo, ¿vale? Sacamos la punta, metemos el ojal dentro de la cabeza del pez, así. ¿Veis? Y ahora pues clavamos
el anzuelo en el lateral, ¿vale? De esta forma. Así nos quedaría. Esta es la forma de anzuelar, ¿eh? Los yerbáis blandos, que son planos, como estos dos. ¿Eh? Aquí tenemos otro, por ejemplo, que es bastante más largo, como veis. ¿Eh? Este también es plano, totalmente. ¿Eh? Por cara a cara tiene un color distinto. Por este lado es más blanco y por este lado es más gris. Entonces, pues, estos son los más planitos que hay. ¿Veis? Aquí tenemos otro modelo. ¿Veis? Parecido a este. Bueno. Aquí tenemos un fluke más pequeñito, ¿eh? De un tamaño más pequeño. Para pescar pesca fina, si queremos utilizar el drop shot o el split shot, ¿vale? Para pesca fines, ¿eh? Entonces, un fluke más pequeñito. También hay en blanco, hay en gris con el lomo negro, ¿eh? En todos los colores. Y ahora quería enseñaros este anzuelo que hemos visto antes, que lleva un plomo. Como veis, es un anzuelo recto. Al no tener plomo, esta es la forma correcta de anzuelado, pero si tiene el plomo y lo pasamos, igual que de la otra forma, reventaremos el vinilo, ¿eh? ¿Vale? Con el plomo. Al introducir el plomo dentro del vinilo, lo reventaremos. ¿Cuál es la forma de anzuelar este tipo de fluke? Bueno, pues la forma es la siguiente. Pinchamos en la boca, ¿vale? Y sacamos la puntita, así. ¿Vale? Y ahora metemos el ojal por el cuello, por el rotito, por donde ha salido el anzuelo. ¿Veis? ¿Lo veis? ¿Eh? Y ya está, y clavamos de la misma forma. Y queda así. ¿Ok? Bueno, ¿cuándo utilizaremos los flu? Los flu los podemos utilizar a lo largo de todo el año, ¿vale? Dependiendo del tamaño, de los colores y los modelos. En superficie, ¿vale? Lanzándolo y recogiéndolo en cuanto toca el agua, le vamos dando unos tironcitos para que vaya viniendo, saltando por la superficie, o lo podemos dejar profundizar un poquito para que vaya un poquito más bajo, hasta incluso plomarlo de esta manera, o utilizándolo en drop shot para pescar más cerca del fondo, ¿vale? Y nada, como os digo, dará resultado a lo largo de todas las épocas del año, solamente que en invierno y en verano pues tendremos que moverlo con mucha más lentitud, ¿eh? Y utilizaremos, pues bueno, señuelo en profundidad un poquito más oscuro siempre, ¿eh? Recordar que en el fondo, cuando se pesca a fondo, los colores que más se ven, que mejor se ven, a donde menos luz llega en el agua, son los colores oscuros, como el azul, el negro, ¿vale? Bueno, pues nada más, si tenéis alguna duda, pues ponérmelo en comentarios, cualquier cosilla, cualquier duda que podáis tener. Y bueno, nada más, gracias como siempre por estar ahí. Si os ha gustado el vídeo, por favor regaladme un like, suscribiros al canal y activar las notificaciones para que os lleguen los vídeos. Muchas gracias a todos, de todo corazón, y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. Thank you.